Propuesta para pequeñas empresas, trabajadores independientes, colombianos de los salones de estilistas, músicos, pequeños talleres, pequeñas panaderías. Esta mañana, en la reunión informal de la Comisión Séptima del Senado, nos permitimos proponer al señor ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera, proposición en nombre del Centro Democrático, lo siguiente. El presidente Duque, su gobierno, están lanzando una serie de apoyos sociales de gran trascendencia para los sectores más vulnerables de la patria. Los colombianos aplaudimos estas decisiones de corazón. Sin embargo, hay un sector de colombianos de mucha vulnerabilidad que no se encuentra en esas bases de datos, que probablemente no podrán recibir ninguno de los apoyos hasta ahora anunciados. Nos referimos a un sector de trabajadores independientes, de personas de los pequeños negocios, el salón de los estilistas, los músicos, las pequeñas panaderías, los pequeños talleres. ¿Qué proponemos? Que ellos puedan tener un ingreso que les permita defenderse en estas semanas críticas. ¿Y cómo operaría? El gobierno ha destinado 20 billones en créditos apoyados por el Fondo de Garantías de la Nación en un 50%. 20 billones para la pequeña empresa. Que de esos 20 billones se le pueda prestar a todos estos sectores, que los estilistas, que el transporte informal, que los mototaxistas, que los músicos, etcétera. Que los convoque el Banco Agrario, los convoquen las organizaciones de microempresas y les entreguen el recurso y que se considere que ese crédito, que es un crédito para que puedan subsistir ahora mientras esto se resuelve, Dios quiera que no sea muy tarde, que ese crédito en el futuro se pueda revisar, pueda ser condonable, sino a todos selectivamente, a aquellos que más necesiten la condonación y también que esa condonación pueda ser parcial o total. Ingreso para los pequeños negocios, ingreso para los trabajadores independientes, se necesita en esta hora de la patria.